Amigos y amigas, fans del Toku, bienvenidos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain. Hoy me apetecía hacer un vídeo cortito porque la ocasión lo merecía. Ahora mismo acabo de ver lo que va a ser la nueva marca registrada de Toei. No sabemos a ciencia cierta si es 100% real. Yo creo que a estas alturas no me extrañaría que fuera oficial. Tenemos el título de la temporada número 45 del Super Sentai, que tendrá por título Kikai Sentai Senkaiger, Escuadrón de Máquinas Senkaiger. Toei, me debéis dinero, porque esto no puede ser. Da la casualidad de que hace poco, hace unos meses, estaba con una coña de... con Josebas, de Taikuro Reviews, que Kikai Sentai Kikaida, que quédate con ese título. Bueno, al menos lo de Kikai Sentai se ha mantenido, pero lo de Kikaida no. Senkaier, lo único que sabemos, como os he dicho, es el título, que seguramente sea 100% oficial, y que esta será la temporada número 45 de la franquicia. Así que esperemos que tenga algo suculento esta temporada. Parece ser que va a estar relacionado con máquinas, pero no se sabe a ciencia cierta de qué tratará la historia. Habrá que esperar, lo mismo que hicimos con el título de Kamen Rider Saber. Luego se reveló el logo, luego las primeras imágenes oficiales de la Devilcon. No os preocupéis porque estaréis informados al respecto de este tema. Como podéis ver, la temporada 45 del Super Sentai Kikai Sentai Senkaier, que no sé, lo mismo tiene una historia un poquito rollo a Kamen Rider Zero One, quién sabe, un grupo de inventores que crean máquinas que se vuelven contra de la humanidad y para ello existen los Senkaiger, o puede ser algo parecido a, no sé, a la temporada anterior que era Meyer con el tema de las máquinas, no tengo ni idea tampoco, pero simplemente es eso, no sabemos de qué irá la cosa. Ahora es básicamente que el tema de los colores, como siempre tendremos un rojo, azul y amarillo, pero no sabemos tampoco el patrón de colores que lleva esta temporada. Puede ser que sea algo rollo G-Oyer o quién sabe. En fin, básicamente es esto. Quería informaros de esto. Es un notición bastante fresco ahora a estas alturas. Yo me alegro de que, con la situación actual que tenemos con el nombrado COVID-19, nos traigan por lo menos Toei esta serie. Ya tenemos también a Kamen Rider Saber, aunque que hay mucha crítica con el tema del CGI, rollo gráficos PlayStation 2, pero mira, prefiero eso a nada. Así que aquí es donde entréis vosotros, a ver qué opináis de este posible título, que para mí, yo os hablo desde el punto de vista oficial. ¿Qué opináis de este título? ¿Esperáis cosas grandes para esta temporada 45 de aniversario? Y nada más, si os ha gustado este vídeo, no dudo, dale a like, suscribiros al canal para más Tokusatsu y nos vemos en el próximo vídeo.